¡Eso es, carajo! ¡Así! Bien, Alison, buen centro, amiga. Buen centro. Buen centro, amiga. Buen centro. Buen centro. Se encuentra Alison, una de las integrantes del equipo Callejas que acaba de salir campeón. Alison, coméntanos, ¿qué se siente salir campeón en el equipo Tawichi? Muchísima alegría para mi equipo. Esperábamos esto, nosotros sí queríamos viajar, entrenamos duro para salir campeona y creo que nos lo merecíamos. Fue duro también, pero logramos la victoria. A mi lado tengo al profesor Ciro Medrano. Profesor, coméntenos sobre el campeonato que se acaba de vivir en estos momentos, las finales de la sub-14 y la sub-16 femenina de la Academia Tawichi. Bueno, una gran satisfacción para la Academia Tawichi tener dos representantes en el torneo nacional que se va a llevar a cabo. Está primero remarcado Potosí, pero por los ciertos problemas que hay, podría ser Tarija. Eso es una posibilidad y también, bueno, que se define hasta el día lunes. Por esto, pero en sí, la Academia tiene a Calleja en sub-16 y Calleja sub-14 para jugar esta posibilidad de ganar estos torneos y poder ir por Bolivia a representar en la Conmebol en el torneo de juventudes que se realiza cada año.